noches, cenamos. Así buenas noches. Y nos vamos en el cajón azul, perro. No, vamos. Chiquita, tengo que dar mucho espacio en el grande. Tienen que llevar las mochilas al micro grande porque si no lo tenemos que llevar a UPA en el chiquito y no queda mucho espacio, así que la voy a dejar en el grande. ¿Qué opinas? Nada. No, no. Nada. No opino nada. No, opino que la vamos a pasar muy bien. Sí, yo también. Sí, yo me lo aprecio una toma. Miren, miren lo que hizo en mi blog. Uy, te rechoqué. Va a ser retosco estar caminando con la mochila. Nos vamos al cajón del azul. ¿Qué opinás? Va a ser una muy buena experiencia. ¿Con quién estás en el grupo de carros? Ah, pará, vamos a contar qué vamos a hacer. Primero vamos a hacer un trekking. No sé cuántas horas. 5 horas. 5 horas, me vamos a comer. Vamos sobre a la marcha. Sobre la marcha vamos a parar. Igual, vamos, capaz que paramos 20, 30 minutos, comemos, seguimos. Y allá vamos a tener que armar las carpas. Supongo que nos darán un juego o algo así. Y yo estoy con Mati, con Tommy y con Nachito. Ah, ¿y los de cosas? ¿Y los de qué? Los de segunda, ¿qué hacen? Los de segunda, no sé, van a hacer lo mismo. Pero otro grupo. Pensé que estaban con esos. ¿Dónde? Me ponen la carpa. ¡Vamos a cagar en un pozo! ¿Vamos a cagar en un pozo? Ah, sí, es Cambio Agreste, así que tenemos que cagar en un pozo. Yo voy a cagar. Tomar agua del río. ¿Yo también? ¿Quién le va a hacer eso? Nosotros vamos a hacer eso. Con Seki, nos sentamos acá. A todos. Voy a hacer cagar en un pozo. ¿Vas a sacar en un pozo? ¿Cuánto para vos a cagar? Para no sé. ¿En serio te trajiste palita para cagar? No, para cagar no, pero una palita. Pero te quedas muy fachero, ¿no? Yo no sé. Pareces profe de educación física. ¿Qué vas a estudiar? Ah, en este suelo. Mirá el portal que lo sacó. Serías muy buen profe de educación física. Puramente mío sea mejor. Se sale ahí. Este es el blog de la yo soy tan feo. Este lo mejoré, creo que lo mejoré. Pásame, quiero agarrar el ángulo. Sí, si me ven las cejas, bueno, dejamos cero. Estamos acá acotados. Estamos yendo al cajón del azul. La verdad que no conozco. Desconozco el lugar. Son 4 horas de caminata. Sí. Ya pasamos Villa La Costura. Expectativas, ¿no? Sí, expectativas. ¿Expectativas? Que me guste mala comida porque no me gusta nada por ahora. Sí, vamos a ah, de verdad. Pidió flango. No, igual para mí será horrible. Sí. Lo voy a cocinar yo entonces. Bueno. Y nada, estamos acá. Vale, ¿sabes si San Martín, Villa La Cultura, todo eso ya lo pasamos, no? Sí. No sé, es lo que vamos a hacer. Sí, estamos por llegar a Esquel, sería. O sea, estamos haciendo para Esquel. Alinson, ¿qué contás? Nada, muy lindo todo. Ah, saludaba. Hola, amigo. Muy lindo todo. Muy lindo todo. Y todos. Chicarona. Alinson, muy lindo todos. De verdad me gustan mucho. La verdad que beso a todos. Mira, por abajo, que no me veo. ¿Quieren que le saque una foto? No, más. Ahí. Y yo tenía 13, 12, porque no había cumplido. Estamos muy cansados. De 1 al 10, ¿cuánto le das la caminata? 4, la pasé ¿4? Muy mal. ¿Por qué? Tenía mucho calor, muchísimo. Bueno, pero los sociales, 8. No, me gustó. No, no, un 8. Pero yo le doy un 8. Corto ahí, ¿eh? ¿Cortamos? Está chispeando. Ahora me tengo que ¿viste? Mati, ¿cómo se dice? Está chispeando es esto. Dije que está chispeando. No me entra el gorro con la mochila. A mí también es aquí. Por eso me lo saqué. Bueno. Estamos caminando. Miro para abajo porque si no se me sale el gorro.
Bueno, estamos acá, acostados. Sacamos la foto primero. Obvio que pues. ¿Qué opinas? Ah, pensé que era foto. No, no, es un vlog, es video. ¿Qué va a ser? ¿Vlog de fotos? Ah, bueno, sí, pues. Puede ser. Estamos escalando. ¿Qué opinó? Que tengan que vivir siempre el presente, porque el que vive en el futuro está perdiéndose la vida. El futuro es un invento del capitalismo. Sí, es todo un invento de la serie. Él tiene aposta, él va a comunicación y sabe. Bueno, vale, ahí, yo no. Ella también va a comunicaciones. Arroba Manu. Acá vamos todas comunicaciones. Manu, te acordás, Manu, por ti. Acá vamos todas comunicaciones. Y pasa que ustedes son... Claro. Ni me miré esa boludo. Segunda vez, ¿no? Recornuda esa. Che, Manu, volvé para acá, boludo. ¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. No, a Briana no le entran las cosas en la mochila y le duele mucho llevarla. ¿De qué? ¿Por qué te las pusiste con tanta duda? Con Jas, ¿cómo estamos? Yo estoy genial. La verdad que la estoy pasando muy, muy, pero muy bien. Yo, si no me verían tanto a los tres, le doy un 10, pero... ¿Vos? Le doy un 8. ¿Hola? Hola. ¿Cómo estás pasando? Bien. ¿Los pies? Quiero comerme un sándwich. Tengo una hambre. ¿Sí, eso también? ¿La mochila? ¿Cómo va? Bueno. Sí, todo, todo. A mí la mochila no me jode. A mí tampoco, yo ni la siento. Yo tampoco, no me molesta para nada la mochila. Pero los pies... ¿Vos, Lucio? Los pies me quedan. ¿Vos? Sí. La mochila, la caminata, todo. Ah, bien. ¿Vos? Hola, chicos. Re puto. ¿Compañero? Yo, bien. Medio jugado, mochi. ¿Por? Mirá, es la que está ahí, la negra. Se está por salir. Ah, se está por salir. A la mochila ya no se le suele mucho. Son pocos. No, son pocos. La manga. No pasa nada, aguanta. ¿Qué más? Nada, todo bien. Me caí, se me dobló el tobillo. ¿En serio? Nah, no, ¿en qué parte? Nada, me tropecé. Yo también me tropecé. Estaba bajando. Yo saco la foto para solo ICA. Dale, ahí vos. No grabamos, estábamos muertos de hambre, pero comimos. Ya no es bien. Acá hay sanguchitos que fuimos a comprar ayer. Ah, sí, bueno, bonito, que terminó. Nada, están. ¿Bueno, comés queso? Están muy buenos. Creo que ya la próxima parada es. Lo que yo me estoy remeando. Falta para, de acá a donde queremos. Porque en realidad no íbamos a parar acá. Hay otra parada más donde íbamos a parar. No, era o esta. Sí, me pasaron más. O la otra, creo. Por eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Gracias. Por eso, ya la próxima es el cajón de azul. No, no. El cajón del azul vamos a la tarde. Ahora vamos a ir al refugio. ¿Cómo? ¿Tarada? No, al revés. No, no, no. Estamos yendo al cajón del azul y al refugio vamos después. Me dijo Yara hace un toque que estamos yendo al refugio y que vamos a ir a la tarde al cajón. Pero es ahí, o sea, pero sí. La única. La muñequita. Ah, pero no todavía. Nacho, saluda para el vlog. Hola. ¿Estás tapadito? No, ahora estoy con frisco. ¿Qué hizo? Ah, está que esos son amigos de que se conocieron, ¿sabían? Desde la panza. O sea, sí, obvio. Desde que nacieron, ¿no? Desde que nací me vino a ver con una semana me fue a ver al hospital. Sí. Y ella me fue a ver. Con la panza. A ver, dense un abrazo. La izquierda es un gordo puto. Ah. La izquierda me plata a mí. Sí, todo bien. Pará, boludo, ya terminó el juego. Ahí van. Pobres. Está chispeando. No está chipeando. Sí está chipeando. No está chipeando. Sí está chipeando. Que te haya caído uno de sus días de chipeando. Bueno, gordo, no vuelvo. ¿Qué te pasa? Un gordo de mamorca. Puta de mierda. Hace mucho frío. Y llegamos después de cuántas horas, a ver. Al cajón de la azul. Después de 6 horas de caminata llegamos al refugio del cajón del azul. Estoy muy cansada. Todos estamos muy cansados. No, ay. Quiero dormir. Mati, ¿quieres decir algo para mí? ¿Estás cansado? ¿La mochila cómo te fue? ¿Por qué es tan chiquita tu mochila? ¿Por qué es tan chiquita? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? No sé, me encantaron todas las cosas. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué tenés para opinar de la caminata? Dar un puntaje. Sigue con un 8. ¿8? 8. Bien. Mejoró lo último, 8.50 por lo último que vimos. Estaba re lindo. No, no, no. Los ríos. ¿Lo los dos, estaban muy lindos. Yo también le doy. No, yo le doy un 9. A ver. Yo le doy un 9 porque no me pesó,
Porque me parece que me olvidé todo, porque todo dice, no, re viana, me olvidé algo seguro. No me pesó, la pasé muy bien, hablé con mucha gente y había cosas lindas. Le doy un 9 porque un 10 es un montón. Un 10 es un montón. No da para un 10. Le doy un 9. ¿Usted dos? ¿Qué cosa? A la camioneta. Un 8.50. Me está cortando la cabeza. No. ¿Por? Pero den su razón. Se sorprendió andando porque yo la misma nota. Yo me sorprendiendo. ¿Por qué? Porque me gustó, me cansó un poco, me dolió un poco los hombros, pero estuvo re bien, la pasé re bien. ¿Oh? Eso y hubo momentos en los que estaba medio pedo. Licha. Licha. ¿Pero cuánto le das a la camioneta? A la camioneta le doy un 9. ¿9? Por sí dispuesto, pero... ¿Si no era un 10? Si no era un 10. Mira. Eso no. ¿Cuánto le das a la caminata? No, para, ¿en qué sentido? En todo. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo? Claro, ¿de bien o de mal? De bien, boludo. ¿De bien? No, o sea, no, es más, me duele todo, pero me encanta el paisaje, es hermoso. Entonces, eso sube todo a un lindo 7. ¿Mi compañía? ¿Eh? Está vivo, no. ¿Ailén, cuándo le das a la caminata? No se llama Ailén. Perdón, yo te tengo... Chao. Pará, no, perdón, de vuelta. Yara, por favor. ¿Cuándo le das a la caminata? ¿En qué? ¿Cuánto de qué? De puntaje. De 1 al 10. ¿El 10 siendo qué? ¿Lo peor o lo mejor? No, no está siendo claro. Mirá, lo mejor. Agrupa. Paisaje. ¿Cómo tuviste con la mochila, el peso y cómo la pasaste hablando con gente? Te recorté. No, no me cuesta, estoy pensando. No, no, dije te recorté. Te recuesta, digo. No, no. No, un 10 todo el paisaje. ¿Un 10 todo? ¿Qué más? La mochila. Me encanta armar mochila. Me parece que me olvidé todo. Porque está re liviana la mía y la de todo está re pesada. Te va a dar cuenta en media hora cuando tengamos que sacar todo. Como que vivimos mal las cosas. Charlé con mucha gente, estuvo bueno. Charlé mucho conmigo misma. Ah. Y la conexión con la montaña. Gracias. No, hicimos un quilombo para armar las carpas. No, la verdad que yo estoy harta. Ellos se veían estacas y nosotras, no sé qué problema hubo. Un quilombo, no sé. ¿Sabes quién nos prestó? ¿Qué? Yo no la traje, yo la dejé. Ahora estamos tomando mate. No me traje los documentos. ¿Para qué? ¿Para qué plata? El documento lo tenía que tener. Y plata, por si acaso, siempre. No importa. No cierre qué cosa. Oh, la puta madre. Igual mira esto, como, ¿lo dice montaña? ¿Viste? Sí, porque ahí va una estaca y está mal clavada, es lo que le estoy tratando de decir. Fuimos ya, ¿qué hicimos recién? ¿Armamos las carpas ya? No, no, ese ya está, sí, ya estábamos donde tomamos mate. Y ahora vamos a ir al cajón del azul. Ahora vamos al cajón del azul, a ver, y hay un precipicio de 40 metros, así que Joaquín, no te caigas. Me voy a lavar así poco hoy. ¿Qué? Voy a arrancar una estación el cajón del azul. No, hace un frío de la concha de tu hermana. Tengo mucho frío. No. ¿Cómo te llamás vos? Presentate. Pará. Ahí va. Preséntate. Hola. Mi nombre es Agustín. ¿Cómo tu primo? Cumplo el 13 de febrero. Soy profesor de educación física. Vivo en Tandil. ¿Vivís en Tandil? Gracias a mi traductora acá que me pasó. ¿Vivís? Cumple el mismo día que él. Cumple el mismo día. No, que él. Vamos, Juaco. Yo cumplo el 13, pero un mes después. ¿Eh? Sí, pero pará que está preguntando. Él es Tomás Rosal. Igual le puedo poner más onda, si en la... Dale, a ver, ponele onda. Hola, mi nombre es Agustín. ¿Cuánta onda? De educación física. Cumplo años el 13 de febrero y soy de Tandil. ¿Y qué más? Gracias. ¿Cómo la está pasando en este viaje? La verdad es que la estoy pasando muy bien. ¿Quién es la que mejor te cae de toda la promo? Son muy copados ustedes. Joaquín me cae mucho mejor porque cumple el mismo día que yo. Decí cómo decí la respuesta del acertijo del caballo. La respuesta del acertijo del caballo es... No voy a dejar el acertijo y que lo respondan tus seguidores de YouTube. ¿Qué seguidores? Si no me siguen ni mi mamá en YouTube. Bueno, para quien sea, yo tengo un caballo y lo vendo. ¿Qué vendo? ¿Tobi, querés decir algo para mi blog? Dijo que es un objeto. Yo tengo un auto modelo 2010 y lo estoy vendiendo. Pero estoy vendiendo un auto. Ya lo adivinó. ¿Lo adivinaste? ¿Quién? No. ¿Estás jugando? Un río es un camino que se mueve. Buscando los lugares donde llueve. Para calmar su sed.
Si busco alguna chica que me quiera, me choco siempre con la misma piedra. Y me quiero escapar. Son las... ¿Qué hora es? No sé. Hace demasiado frío, mucho frío. Me duelen las manos. Sí, y ya estamos cocinando con el calentador, me da mucho miedo. Y estamos poniendo las estacas que nos faltan. Sí, no, uy, la carpa para el orto. Hicimos como el jete todo. Y vamos. Sí, vamos a. Hace mucho frío. Igual no tiene sentido lo de esta carpa. La anterior sí nos había costado un montón, pero esta carpa no. No sé, un carajo, pero es re lindo igual. Ahora vamos. Tenemos tiempo libre en realidad. Vamos a comer, que tenemos hambre. Ahí me da mucho cagazo, odio el fuego, me da mucho miedo. A ver los demás grupos cómo van. ¿Vos, Valen, qué opinás? Nada, estamos acá. Acá cortado. Nos faltaron sal. ¿En serio? ¿Quién? Sí, dejaron. Le dicen los chicos a todo el mundo. Pero... Digan Bencho, Ven, le dicen Valentín. Pequé, Juan. Lo último que grabé fue ayer a la noche. Y hoy... No tuve batería todo el día porque estábamos sin señal. Y hoy nada, hoy volvimos caminando, nos cansamos mucho. Tipo, al final de la caminata ya no aguantábamos. Volvimos, tuvimos tiempo libre. ¿Esta remera no es Bri? No nos pierdas. Bueno, después cenamos, que nos tocó por orientación, tipo música, teatro, plástica. La pasé muy bien en la cena, la verdad me tocó una muy buena mesa. La pasé muy bien, tiene sus amiguitas. La pasé de 10 puntos. Fue la mejor noche. Fue la mejor noche. Tenía la réplica de eso. Sí. Encima después, tipo, como que se sumó un montón de gente. Estuvo re piola. Y después estuvimos tomando mate ahí, hicimos un tito. Y también tocamos la guitarra, tipo, un montón. ¿Alguna tiene videos de cuando tocamos la guitarra? Yo pensé que estaba tipo tranquilo. Le voy a pedir a Licha. Este es el vlog de la Anita. Nada. Vamos a ver para acá. Estamos en un vlog. Vení. Estamos grabando un vlog para. ¿Puedes mirar acaso? ¿Por qué hay tanto olor a como a caldo? ¿No sentís olor a caldo? No. Caldo capaz que por esto. ¿Qué se come un maruchan acá? Qué rico. Una peli tenés, amigo, en la cabeza. Suponme la vela. ¿Quién usamos? ¿De qué?